Ministerio de Educación Pública presenta Aventura Viquetso. 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 Conocimiento, exploración y diversión mientras aprendo. Proyecto financiado con fondos de la Unión Europea. Aventura Viquetso empieza ya. Buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta primera reunión para organizar el turno de la parroquia de San Moscardo Arcángel. Claro, Padre Checho. ¿Cómo no íbamos a venir? Si es para levantar fondos para el centro de adultos mayores. Ya estamos preparando el terreno detrás de la iglesia para instalar las atracciones. Este año hemos hecho un gran esfuerzo para traer a Ciudad Mecánica. Esa es la empresa que pone a funcionar los carros chocones, el barco pirata, las conchas locas, la mini montaña rusa y el carrusel de caballitos. Y el área de comidas de los chinamos estará a cargo de la empresa Chino Delicias, con arroz cantonés, chop suey, wantán y pozol. Por supuesto, Sarita. Muy buena tu idea para traer a esa empresa para vender. Padre Checho, ¿estamos seguros de que es una buena idea delegar en otra empresa la operación de una fiesta patronal? Pregunto porque es mi primera vez que soy parte de un comité organizador. Excelente consulta, don Brian. Aprovecho para darle la bienvenida al comité organizador de la comunidad. Es muy loable que un vecino tan nuevo se integre de lleno para ayudar. Gracias, Padre Checho. Tengo unos cuantos días de vivir aquí, pero me gusta estar donde suceden las cosas. Tengo habilidades muy particulares y no se me escapa nada. Yo le respondo, padre. Pues, don Brian, hemos hecho cálculos de otros años anteriores y resulta que todo lo que invertimos, restando los costos y los pagos, siempre nos ha quedado alrededor del 30% de ganancia. La única diferencia es que esta vez es muy probable que venga más gente que otros años porque tenemos el atractivo de los juegos mecánicos. Pues si ustedes dicen que funciona, ¿quién soy yo para oponerme? Entonces quedamos organizados de esa manera. Doña Dubíges, yo le ayudo con lo de la seguridad. Muchas gracias, don Brian. Apóyeme, por favor, con el personal de la noche. Tengo mucha experiencia con trabajos nocturnos. Excelente, equipo. Manos a la obra. Hola, Cal. ¿Vas a ir a la inauguración del turno patronal? Sí, claro, Daniel. Llevo semanas esperando este día. Me encanta todo lo que hay en un turno. ¿Y a vos? Me encanta montarme en todos los juegos una y otra vez y otra vez. A mí también. Yo podría pasarme horas de horas en los carros chocones y en la montaña rusa. Voy a decirle a mi mamá que me dé dinero para comprar muchas fichas y así apoyar al centro de adultos mayores. Y yo voy a colaborar montándome en todo, absolutamente todo. ¿Y no te irás a marear? Acordate aquella vez que nos llevaron a Zapote, te comiste un vigorón y al bajarte del pulpo mágico, te vomitaste enseguida. Uy, sí, qué vergüenza. Eso fue por comer antes. Esta vez me monto primero y luego comeré. Eso espero. Mi papá está en el comité organizador y me dijo que ya tienen todo listo para inaugurar el turno hoy en la noche. Yo voy a ir. Mi mamá dijo que se iba a apurar a terminar de estudiar para poder llevarme a mí también. ¡Hay juego de pólvora! Todos están tan emocionados, será una gran noche. Buenas noches, estimadas personas de esta parroquia. Estamos muy contentos por la actividad que vamos a inaugurar. Por esa razón, queremos agradecer Cal, a tantas personas. Cal, mi papá me contó que desde ayer viernes por la noche hicieron pruebas para que todo encendiera perfecto aquí. Sí, Daniel, lo dejaron todo listo, solamente de dar inicio. Entonces, no se diga más. Vamos a encender todas las atracciones al mismo tiempo que los equipos y las luces de los chinamos. Don Jorge se encuentra con su mano en el interruptor para empezar con todo. ¿Me confirman, por favor? Todos listos, padre. Entonces, sin más, damos por iniciado el turno en 3, 2 y 1. ¡Que empiece la diversión! Dije que empiece la diversión. El turno, las fiestas.
Daniel, ¿qué estará pasando que no enciende nada? No sé, Cal. Mi papá está sube que baja la palanca interruptora y haciendo señas. Algo anda muy mal. Oigamos, el padre va a decir algo. Estimada comunidad, me indican que ha pasado algo con las conexiones eléctricas. No podremos encender los aparatos. ¡No importa, padre! ¡Esperaremos! Lo que pasa es que no lo podremos reparar la noche de hoy. De hecho, no hay nada que reparar. En la planta eléctrica faltan piezas fundamentales que fueron robadas. Y en los aparatos mecánicos las tarjetas madre han sido retiradas y en los chinamos de comida hay un circuito importante. De momento, el turno patronal, hasta nuevo aviso, queda suspendido. Algo salió muy mal el día de hoy. ¿Serán capaces nuestros personajes favoritos de resolverlo? Espéranos un momento y luego de este mensaje continuamos. ¡Hola amigos y amigas! Soy Lucy la Luciérnaga. Duende Azul y yo queremos hablarles sobre la diversidad humana y el valor que tiene para una sana convivencia social, ya que nos permite respetar, reconocer a todas las personas y la importancia de ayudarnos unos a otros. ¡Hola, Lucy! ¡Hola, amigos! Soy Duende Azul. Lo primero que debemos aprender es que todos los seres humanos tienen semejanzas y diferencias, y eso está bien. Un ejemplo muy fácil. Lucy usa anteojos y yo no. Mi cabello es rojizo y colocho y el de Lucy es lacio y negro. Yo quiero dar otro ejemplo, pero necesito la ayuda de todos. Necesito que se vean sus manos. Ahora, con detenimiento, observen cada uno de sus dedos. ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Cuál es tu dedo favorito? El mío es el meñique, porque es pequeño como yo. El mío es el índice, porque me ayuda a señalar las cosas. ¡Muy bien! Así como los dedos son similares, son diferentes también entre sí. Eso mismo pasa con las personas. Cada ser humano es diferente, importante y necesario como los dedos de la mano. Cuando tenemos esto claro, nos es más fácil respetar las diferentes formas de pensamiento, las características físicas de cada persona, las creencias, las costumbres, los gustos, la nacionalidad, el idioma y las etnias. Este conocimiento nos permite ser solidarios, empáticos ante la necesidad de otros. Recordemos siempre, cada persona es importante y nos necesitamos unos a otros. ¡Hasta pronto! Volvamos a la historia y escuchemos si el turno patronal se podrá realizar. Vengo de reunirme con las personas de la empresa Ciudad Mecánica, la de las máquinas y carruseles, y me indican que su distribuidora eléctrica, la que surte de energía todas las atracciones, sufrió un robo. ¿Les robaron la distribuidora eléctrica? No. Les robaron dos piezas muy importantes, sin las cuales no puede funcionar. Son dos integrados electrónicos. La persona que las robó es un tipo muy inteligente, que sabe lo que hace. ¿Y cómo sabe usted que fue un tipo? ¿No pudo haber sido una tipa? Doña Eduviges, creo que no es el momento para ese tipo de discusiones. Padre Checho, ¿escucha usted lo que don Brian dice? ¿Desde cuándo una mujer no puede ser tan inteligente como un hombre? De hecho, mi hermana, que por cierto estuvo anoche entre el público, es ingeniera electrónica y le aseguro que entiende de circuitos integrados mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, tal vez fue su hermana la que se llevó los integrados. ¿Cómo se atreve usted? Bueno, tranquilos, que haya paz. Don Brian, muy irrespetuoso de su parte hacer semejante insinuación. Y usted, doña Dubíges, recuerde que don Brian es vecino nuevo y como tal hay que tenerle paciencia y tolerancia. Él no conoce bien el distrito. Disculpe, señora. De donde yo vengo, no se puede confiar en nadie. Perdón por mi reacción, don Brian. Creo que me sobrepasé. Pero siendo así, ¿no tienen ellos sus propios repuestos para estos casos?
Los tenían, pero cuentan que en las últimas 4 fiestas patronales les ha sucedido exactamente lo mismo. Y los circuitos integrados que tenían ayer eran los últimos. Ya lo han denunciado al OIJ, pero no han dado con el ladrón. Entonces parece que nos ha visitado anoche un ladrón. Un aguafiestas. Un aguafiestas patronal, para ser exacto. ¡Cal! ¡Qué buena idea tuviste de tener nuestro propio turno en tu casa! Sí, mi mamá me consiguió estas cajas de cartón. Podemos hacer con ellas 2 carros chocones. Lo mejor es que no tenemos que pagar por ellos. El mío lo voy a pintar de azul. Yo escojo el color verde. Aquí hay tijeras y pintura. Siempre en los carros chocones ponen música muy rítmica para ambientar. Pongamos una con tu tableta y tu parlante. ¿Qué tal esta? ¡Ahora sí! ¡Choquemos! ¡Me tenés que alcanzar para chocarme! ¡Ay, mis postis! Ya este carro de cartón no resiste más. Ha chocado tanto con el tuyo que está todo destruido. ¡Qué bueno que estuvo! A mí me duelen las pompis de los golpes con las gradas. Eso es bueno para el crecimiento. ¿El crecimiento mío? No, de las pompis. Ahora deberíamos ir a los chinamos y comernos algo. Yo te invito. No, yo tengo dinero y te puedo invitar. Bueno, está bien. Vamos a la sala de tu casa. Ahí están todos los chinamos imaginarios. Señor Chan, quisiera para mí un guantán y para mi amigo Daniel un chop suey. Me siento bien. Daniel, no me digas que otra vez te hizo daño tanta vuelta en los aparatos mecánicos. Pero, un momento. Los aparatos mecánicos fueron imaginarios. Cal, creo que eso, más el chop suey, me revolvieron el estómago. Daniel, pero la comida también es imaginaria. Daniel, en la sala no. Señores, una vez más les agradezco que hayan venido a reunirse para planear qué hacemos con el turno patronal de San Moscardo Arcángel. ¿Tenemos noticias del aguafiestas misterioso? Nada, siempre hace lo mismo. Ataca, echa a perder los festejos y se desaparece. Pero, ¿y el OIJ? El organismo de investigación judicial lo maneja como un robo menor. Tipo brillante. Tipa brillante también. Ve a ver. Bueno, ¿soluciones? Lo tengo resuelto, padre. Hablé con todos mis amigos y conocidos y no hay de qué preocuparse. ¡Habrá turno patronal! ¿En serio? ¿Consiguieron el repuesto electrónico? Algo mejor que eso. Algo mejor que eso. ¿Cómo habrá resuelto doña Dubíjes el problema? Estoy deseosa de saber. ¿Y vos? Después de este mensaje, continuamos. Peekaboo. Hello, kids. My name is Boo, and today we are going to go to the fair. I love to go to the fair at my town. A mí también me encantan las ferias. What do you like to eat at the fair? Me encanta comer algodón de azúcar. ¿Y a vos, qué te gusta comer? I like to eat ice cream. Chocolate ice cream is my favorite. Oh, me encantan los helados. Mi preferido también es el de chocolate. And you at home, what's your favorite ice cream? ¿Y vos en casa nos podés decir cuál es tu sabor de helado favorito? Vanilla, strawberry, chocolate, or peanut butter ice cream. And now let's walk through the fair and let's go for a ride in the bumper cars. También es mi juego favorito, Boo. Los carros chocones. And what about the carousel? Bueno, yo ya estoy un poco grande para el carrusel, pero con gusto te acompaño. And last, my favorite, the roller coaster. También es mi favorita la montaña rusa. Pero acabo de comer. No creo que sea buena idea. I am Boo, and today we had fun at the fair. Bye-bye.
Y ahora vamos al desenlace de nuestra aventura Viquetso del día de hoy. ¡Wow! De verdad que decoraron bien lindo, papi. ¿Cómo hicieron para preparar todo para el turno? ¿Consiguieron el repuesto para los juegos mecánicos, don Jorge? No, Cal, pero descubrimos algo todavía mejor. ¿Qué? Que no necesitamos de aparatos mecánicos para tener una actividad en el pueblo en la cual puedan participar y divertirse todos. ¿Cómo así? No entiendo. Muchos vecinos motivados por Doña Dubíges se organizaron para donar y traer a la venta comidas tradicionales, como las que estamos viendo en este chinamo. Tamal asado, bizcochos, manzanas escarchadas, algodón de azúcar. ¡Ay, qué delicia! ¡Mira, Daniel! Ahí está el señor Chan con su comida china. Claro, Cal. El señor Chan, además de ser un vecino muy honorable, su cultura está muy integrada con la nuestra y ya es parte de nuestra gastronomía. ¿De nuestra astronomía? ¿Cómo? ¿Las estrellas y los planetas? No, Daniel. Gastronomía tiene que ver con los platillos que prepara cada cultura. ¡Mira, Daniel! También hay deliciosa comida nicaragüense. Vigorón y bao, preparado por la familia Mejía Chamorro. ¡Algodón de azúcar! ¡Churros rellenos! ¡Qué sabrosura! Todo con moderación, Cal, con moderación. Recordá que los niños deben comer alimentos con poca grasa y poca azúcar. Tiene razón, don Jorge. Entonces solamente me comeré un algodón de azúcar hoy. Papi, entonces los chinameros de la feria son nuestros vecinos. Correcto, Daniel. Ellos se organizaron para atender los puestos que los otros chinameros de la compañía Ciudad Mecánica dejaron abandonados. Mira, aquí viene Doña Dubíges. ¡Hola, Cal! ¡Hola, Daniel! ¡Ya probaron todos nuestros platillos! Estamos decidiendo, pero yo creo que primero deberíamos ir a los juegos mecánicos, porque si lo hacemos al revés, alguien que conozco se podría vomitar otra vez. ¡Ay, ya, Cal! ¡Ya te expliqué que cuando me mareo me vomito! ¡Ay, chiquillos estos! Pero, Cal, te cuento que no están funcionando los juegos mecánicos. Eso no importa, porque ya Daniel y yo tuvimos nuestro propio parque de diversiones en mi casa. No sé de lo que hablan, pero les cuento que allá hay un grupo de jóvenes y niños jugando juegos tradicionales. Vean, allá, en las carreras de sacos están Paula y Bruno. Pueden ir con ellos. O pueden ir conmigo y jugamos la cuchara y el limón. Allá está mi hijo, Andrés. ¡Mister English, Andrés! ¡Vamos, entonces! ¿Y cómo se juega la cuchara y el limón, Mister English? Es muy fácil. Toma esta cuchara y este limón. Vas a sostener la cuchara con los dientes. ¿Así? Correcto. Ahora ponemos este limón sobre la cuchara. Ya, eso es todo. No, Daniel, ten paciencia. Ahora, Daniel, con la cuchara y el limón sostenido con los dientes, tenés que llegar hasta la baranda de madera que pusimos allí, tocarla y devolverte pero caminando hacia atrás. El que va y regresa primero sin que se le caiga el limón, gana. ¡Qué divertido! Estoy listo. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¡Corre, Daniel, corre! ¡Ay, que no se te caiga el limón! Creo que voy a vomitar. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Cómo le está pasando, don Brian? Lo veo muy pensativo. Como ido. ¿Cómo? Disculpe, padre Checho. No lo escuché acercarse. Estaba pensando. No sé. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Todo está saliendo mejor de lo que esperábamos. Ha llegado más gente al turno que si hubiese juegos mecánicos. Eso es lo interesante.
no necesitaron de juegos mecánicos ni comidas grasosas para tener una actividad bonita. Todos se ven tan felices. ¿Y usted? ¿No está feliz? Ah, ¿cómo? Claro que sí. Es solamente que estas escenas me traen recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Buenos o malos? Si usted conociera mi historia, padre. Podemos hablar si gusta. Soy bueno escuchando a la gente. Todos somos iguales y no hay diferencias entre nosotros. Otro día, padre. Otro día. Vea, Brian, tengo una idea. Siempre me nombran maestro de ceremonias para la noche cultural del Centro de Adultos Mayores. Este año quisiera descansar y ser un espectador más. ¿Qué le parece si lo nombra usted como el maestro de ceremonias? ¡Vamos, Daniel! ¡No seas miedoso! ¡Es solo un truco! No, Cal. Esas cosas me dan miedo. ¡Véala! ¡Véala cómo se transforma esta bella doncella! ¡Vean cómo le van saliendo las pelas! ¡Ah! ¡Ay, no, Cal! ¡Me da miedo! ¿Pero por qué, Daniel? ¡No va a pasar nada! No. Después no puedo dormir. Mejor vayamos al juego de la botella y las argollas. Daniel, con todo lo que hemos vivido con el anillo mágico, ¿y te da miedo esto? ¡Ay, ya, Cal! Querido público, me siento muy agradecido por la gran respuesta que como comunidad solidaria hemos tenido. Les cuento que revisando un poco las cuentas que preliminarmente me dio Doña Eduviges, para este momento hemos duplicado las ganancias por el turno, lo cual va directo para el Centro de Adultos Mayores. ¿Viste qué bueno? Es lógico, Daniel. Vos duplicaste también lo que comiste este año. Y quiero cerrar, hermanos y hermanas, con una sorpresa más. He nombrado a quien me sustituya en este festival cultural. Les presento al nuevo maestro de ceremonias, el nuevo vecino, el señor Brian Hurtado. Gracias, gracias. En realidad, no merezco tanto, de verdad. Con mucho gusto voy a colaborar con este puesto. Sin embargo, lo he pensado toda la tarde. Quiero decirles que estoy muy impresionado por cómo se han comportado todos, la acogida que me han dado. He visto cómo no necesitaron de juegos mecánicos para pasarla bien. Me han invitado a muchas mesas a conversar. Me ofrecieron ayuda y me trataron como a un igual sin siquiera saber de dónde venía. Y yo debo decirles que... Soy yo quien se robó los circuitos integrados. Yo eché a perder el turno como estaba planeado. Pero, Brian, ¿por qué lo hiciste, hijo? Muy sencillo, padre. De niño fui muy pobre. Y cuando había turnos en mi pueblo, no podía disfrutar de nada porque no disponíamos de dinero. Ni siquiera me podía comer una simple manzana escarchada. Me amargué por muchos años. Y no podía soportar ver a otros disfrutando lo que yo no pude disfrutar. Por eso, cada vez que podía, me infiltraba en algún pueblo para echarles a perder su turno. Pero Brian, nosotros te apreciamos. Gracias, Doña Eduviges. Aquí les dejo los circuitos integrados que robé. Venga, padre. Y ya mismo regreso a mi casa y empaco para marcharme. Tengo todo casi listo. Pues igual, no pensaba permanecer mucho tiempo. Gracias y adiós, amigos. Un momento, Brian. No vamos a dejar que se vaya así nomás. ¿Cómo? ¿Después de lo que hice? Pues sí, lo que hizo estuvo muy mal y tendrá usted que retribuir a la empresa Ciudad Mecánica. Pero eso lo hizo antes de conocernos. Pero... Nada de peros. Gracias a lo que pasó, tuvimos la oportunidad de mostrar lo mejor de cada uno de nosotros y usted mismo se convirtió en mejor persona. Así que se queda con nosotros. Va a seguir ahora como maestro de ceremonias y de una vez lo dejo nombrado para el comité organizador del turno del próximo año. Gracias, Padre Checho. Voy a arreglar y retribuir lo que hice mal. Cuente conmigo. ¡Qué gran ejemplo, Cal! La gente puede cambiar si se le da una nueva oportunidad. Si no juzgamos y damos la mano, seremos y veremos mejores personas siempre.
¿cierto? Bueno, y todo esto me dio hambre. Daniel, por eso luego te andas vomitando. Llegó nuestro momento, Biquetso. Biquetso es una palabra en cabécar y significa pienso. Entonces, llegó el momento de pensar qué aprendimos hoy. Los turnos son actividades en los pueblos en donde la gente se reúne para divertirse, compartir y comer. Y también para participar de juegos. ¿Has ido alguna vez a un turno? ¿Qué te pareció la forma en que la gente se organizó para tener la actividad? ¿Qué te pareció lo que hizo Don Brian desde el inicio para arruinar el turno? ¿Qué crees que lo ayudó a cambiar de conducta? ¿Crees que la solidaridad y el aprecio de la gente tuvieron un efecto en él? ¿Vos perdonarías a alguien que se arrepienta de sus actos? Son muchas cosas en qué pensar con la historia de hoy. Esperamos que te haya gustado y que podamos seguir aprendiendo juntos aquí en nuestra aventura Biquetso. Hoy vivimos al máximo el conocimiento, la exploración y la diversión mientras aprendimos en Aventura Biquetso. Este programa ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación Pública y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. Nos volvemos a encontrar aquí para vivir otra Aventura Biquetso. Transmitiendo para todo Costa Rica, TICLR, Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Ya nos seguís en Facebook, búscanos como Radio Libertad 570 AM. No dejes de interactuar con nosotros. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Hola, les saluda Luis César Monge. Les invito a sintonizar todos los martes y viernes a las 6 de la tarde su programa Altavoz AM. Tendremos temas de interés actual y diferentes invitados aquí en Radio Libertad 570 AM. Ministerio de Educación Pública presenta Aventura Biquetso. 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 Conocimiento, exploración y diversión mientras aprendo. Proyecto financiado con fondos de la Unión Europea. Aventura Biquetso empieza ya. Hola amigos y amigas. Yo soy ese narrador que escuchas en todas las películas y cuentos. Ese narrador que te da la bienvenida y te va contando las partes de la historia. Hoy quiero darles la bienvenida a esta nueva aventura, llena de misterio, que comienza en una hermosa mañana. Allá viene Paulita. ¿Me puedo ir ya, tía Severa? No, hasta que llegue Paulita. Pero está aquí a los 20 metros. Hasta que llegue Paulita. Claro, tía, como usted diga. Buenos días, doña Severa. Ay, buenos días, Paulita. Conmigo nunca ha sido tan amable. Bruno. Que se nos hace tarde, tía. Vayan rápido. De aquí no me muevo. Solo vamos a buscar tierra. Sí, y yo aquí los voy a estar cuidando. Como usted diga, tía. Gusto de saludarla, doña Severa. Igualmente, Paulita. Mis papás la dejaron cuidándome y es muy estricta. Yo la encuentro muy simpática. Claro, con vos. Conseguí este viejo tarro de pintura para echar tierra. ¿Lo lavaste? Sí, me tomó casi 3 días dejarlo así de limpio. Te felicito, nos va a servir mucho. Estoy muy emocionado. Yo conseguí esta pala y los guantes de mi papá. Vayan más rápido y no se queden hablando con Abundio. ¿Quién es Abundio? Buenos días, joven Bruno. ¿Para dónde van? ¿Y esta jovencita? ¿Es tu amiga? Hola, soy Paula. Buenos días, don Abundio.
Mucho gusto de saludarlo. ¿Para dónde van, muchachos, con todas esas cosas? Aquí cerca, en la entrada del bosque. Tenemos que irnos, Paula. Sigan, y no se queden hablando con Abundio. Vayan donde los pueda ver. Vamos a recoger tierra. Para una huerta que estamos haciendo, don Abundio. ¿Una huerta a dónde? ¿En tu casa? No me digas, en el patio. Sí, con permiso. Estamos un poco apurados. La tía Severa nos está cuidando mientras vamos. ¿Vos sos sobrina de Severa? No, don Abundio. Yo soy el sobrino de Severa. ¿Vos sos Bruno? ¿Cómo has crecido, muchacho? ¡Bruno! ¡Rápido, que hoy llueve temprano! Disculpe, nos tenemos que ir, don Abundio. Mi tía insiste en cuidarnos siempre desde la puerta para que no nos pase nada. ¿Y qué van a sembrar en la huerta? Más tarde le contamos, don Abundio. ¡Bruno! ¡Sí, tía! ¡Ya vamos! Mucho gusto. Dicen que ha vivido aquí toda la vida. Debe tener muchas cosas interesantes que contar. Como todas las personas adultas mayores. Sí, mi abuelita me cuenta unas historias. Pasamos horas riendo juntas y a veces lloramos. Mi abuelo Nicolás también, sobre todo historias de ciencias y descubrimientos. Mira, creo que podemos cavar por aquí. Sí, aquí la tierra es más suave. Me voy a poner los guantes. No quiero callos en las manos. Si querés, yo lo hago. No, gracias, amigo. Yo quiero hacerlo. Acordate que mi especialidad es el trabajo manual. Muy bien. Yo quito la maleza y me encargo del tarro. Hace tiempo no tenemos ningún misterio que resolver en el Club de la Investigación de Casos sin Explicación. Sí. Ay, por suerte nos ocupamos en otras cosas. Ay, me encanta el olor de esta tierra. Solo nos falta un poquito para llenar el tarro. Casi listo. Uno más. Para que no quede muy pesado. Si no, lo llevamos entre los dos. ¡Sos una niña fuerte! Sí, soy fuerte. ¿Qué fue eso? No sé. Sonó como una caja. ¡Un cofre del tesoro! ¡O puede ser un fósil! ¿De metal? No sé. Es la emoción. Mejor vamos a ver. ¡Ayúdame! Todavía hay mucha tierra. Dame la pala. Toma. Ya casi. Es un metal extraño. Vení, Paula. Entre los dos. A la una. A las dos. A las tres. Esto no es un cofre. Un cubo. Puede ser una caja. Pero no se abre por ningún lado. Y no es tan grande. ¿Qué es esto, Paula? Esto, Bruno, parece un misterio por resolver. Tenemos que llevarlo al cuartel secreto de nuestro Club de Investigación de Casos sin Explicación. ¡Por fin! Ahora sí, misterios, tiemblen porque hemos vuelto para resolverlos. Vamos a esconder el cubo en el tarro con tierra para que nadie lo vea. Buena idea. Listo, no se ve. ¡Vamos! ¿De qué metal es ese cubo? Me tiene intrigada. No se parece a nada que haya visto en clase de ciencias. Tenemos que ir directo al cuartel. ¿En la casa del árbol? No, el cuartel con tecnología. ¡Claro! Qué bueno que mi abuelo nos dejó instalarnos en esta bodega que no usa. Allí prácticamente tenemos nuestra sala de cómputo y laboratorio. Bruno, es solamente una laptop vieja y un par de tubos de ensayo. Bueno, pero así empezaron los grandes científicos. Y tenemos a Tico, nuestro traductor inteligente con objetivos. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Encontraron lo que andaban buscando? Así es, don Abundio. Lo que buscábamos y más. ¿Para qué es que van a plantar un huerto? Porque con un huerto tenemos alimentos frescos al alcance de la mano. A mi tía le ayuda mucho a controlar su estrés. A veces. ¿De qué sirve eso si pueden comprar todo eso en el supermercado? Es cierto, pero si lo hacemos nosotros mismos, estamos aprendiendo sobre responsabilidad, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Y a valorar el esfuerzo de cultivar nuestros propios alimentos. ¿Ustedes le ven sentido a eso? Claro que sí. Según mi mamá, también ayuda a reducir los gastos en alimentos. También reduce los desechos orgánicos al ser utilizados como compostaje. ¿Compost qué? ¡Taje! ¡Bruno! ¡No tengo todo el día! ¡Ya vamos, tía! El compostaje es un proceso que transforma la materia orgánica en un abono natural para la tierra. ¡Vamos, Paula! ¡Sí, vamos! ¡Hasta luego, don Abundio! ¡Nos tenemos que ir! ¡Otro día hablamos con más tiempo! ¡Me cuentan cómo les fue con la huerta! ¡Siembren tomate y lechuga!
¡Culancho también! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Paula! ¡Directo al cuartel! ¡Y Romero! Pero de fijo la tía nos va a ofrecer desayuno. ¡Le decimos que no! ¡Ya era hora! ¡A desayunar! ¡No, tía! ¡Vamos para el cuartel! ¡A desayunar! ¡Claro que sí, doña Severa! ¡Gracias! ¡Imposible decirle que no! ¡Ay, Paulita! ¡Te voy a preparar unas tortillas con queso riquísimas! ¡Necesitamos ir al cuartel, Paula! Yo sé, Bruno, pero no podemos. Deja el tarro ahí con el tubo. Si se lo roban... Nadie se lo va a robar. Un tarro lleno de tierra. ¡Bruno! ¡Ayúdame a poner la mesa! ¡Ya voy, tía! ¿Podrán nuestros amigos escaparse de los chineos de la tía Severa y llegar al cuartel para descubrir qué secretos esconde el cubo misterioso? Escuchemos esta importante información antes de continuar con nuestra historia. Hola, soy tu amigo Chris y te vengo a hablar sobre las lenguas. No la lengua que está dentro de tu boca, no. Te vengo a hablar de los idiomas del mundo. ¿Sabías que en el mundo las personas hablan diferente a nosotros? Así es. Hola, Chris. Hola, Tefi. Hola. En el mundo existen centenares de idiomas distintos repartidos por los 5 continentes. Siendo el chino mandarín, el español y el inglés los más hablados e importantes de la Tierra. Escuchemos cómo suenan algunos idiomas del mundo. El japonés es uno de los 10 idiomas que más se habla en el planeta. Gracias. Arigatou gozaimasu. El inglés está considerado el lenguaje más importante del mundo. You're next. Eres muy gracioso. El ruso es utilizado por más de 154 millones de personas. Buenos días. Доброе утро. El portugués es uno de los lenguajes más populares del planeta. Aquel juego es chato. Aquel juego es aburrido. El francés está considerado como uno de los idiomas más elegantes. Dépêche-toi. Apúrate. El chino mandarín es la lengua más hablada de la Tierra. ¿Cómo te llamas? Ni chao shuma minzi. El idioma coreano cuenta con unos 80 millones de parlantes. Si quieres decir muchísimas gracias, eso es 진짜 고마워 u 정말 고마워. El árabe es el cuarto idioma más hablado del mundo. Hola. Marhaba. El español es el segundo idioma más hablado de todo el mundo. El alemán es otro de los idiomas más utilizados. Y muchas gracias se dice danke sehr, vielen Dank o danke schön. Qué interesante saber que existen tantas formas para comunicarse. Y recordad que aunque hablemos diferentes idiomas y tengamos diferentes costumbres, todos vivimos juntos en este maravilloso planeta. Somos una gran familia. Y ahora por fin, estamos de vuelta para seguir resolviendo este misterioso caso. Si es que puede. Todo estaba muy sabroso, doña Severa. Me alegro, Paulita. Cómase todo el gallo pinto, Bruno. Listo, tía. No se habla con la boca llena. Nos tenemos que ir, tía. No, hasta recoger la mesa. Es que necesitamos preparar la tierra antes de que llueva. Ay, no. Entonces vayan, Paulita. Por mí no se atrasen. Muy bien, Paula. Nos vemos en la puerta del cuartel. Voy por el cubo. Aquí le guardo comidita, Paulita, para que lleve. Gracias, doña Severa. Código de acceso. Aquí estoy. Tico, necesitamos analizar el material de este cubo. Con mucho gusto. ¿Qué tipo de metal es? Analizando, en su momento sabremos el tipo de elemento que compone este objeto. Tico conoce todos los elementos de la tabla periódica. ¿Todos? Sí, yo lo diseñé. Error, error, error. ¿Qué pasa? Ningún elemento presente en el planeta Tierra es compatible con el cubo. No es de este planeta. Ya lo estaba sospechando. Tico, hazle un escaneo al cubo, por favor. Escaneando. ¿Cómo llegó aquí? ¿De qué planeta viene? Mis escáneres no pueden atravesar el material del cubo.
Tiene que haber una forma de abrirlo. ¿Y si no se abre? ¿Si es solo un cubo? No detecto forma de abrirlo manualmente. Ay, necesito tomar agua. Tiene que haber una forma. Ay, pensá, Bruno, pensá. Algunos metales reaccionan al contacto con otros elementos. ¡Eso es! ¡Bruno, mi agua! ¡Como agua! ¡Bruno, le tiraste mi agua al cubo! Perdón, pensé que con el agua iba a reaccionar o algo así. Puedo emitir frecuencias de sonido o cantar una canción. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, frío, frío. ¡Vean! ¡Algo está pasando! ¡Se está moviendo! No he transmitido ninguna frecuencia. Creo que es tu voz, Tico. ¿Mi voz? Sí, seguí cantando. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, frío, frío. No, ya no está funcionando. Ah, ya quería yo dar un concierto. Tal vez no sea una canción, sino una palabra. Como, ábrete, sésamo. O, abracadabra. ¡Se abrió! ¡Muy bien! ¡Ya resolvimos el misterio! Creo que todavía no. Mira. Lo sabía. Hay algo adentro. Es un papel. Tiene algo escrito. Pero no entiendo qué dice. Es un criptograma. Criptograma, documento escrito en clave. ¿Cómo vamos a descubrir qué dice? Ese es un trabajo para el Club de Investigación de Casos sin Explicación. ¡Sí! Muy bien, oficialmente inicia la investigación. Necesitamos pistas. ¿Y si es un idioma que conocemos? El número de idiomas que se habla en el mundo actualmente es de 7000. El chino, mandarín, el español, el ruso y el árabe son algunos de los idiomas más hablados. Tico, compara los símbolos con los idiomas conocidos en todo el planeta. Comparando también el latín. La coincidencia es de 0%. Ay, no funciona. ¿Alguna lengua indígena? Probemos con las de Costa Rica. En Costa Rica tenemos 24 territorios indígenas reconocidos por ley. Hay 8 pueblos formalmente reconocidos. Nove, Bribris, Cabecares, Broras. Conocidos como Térrabas. Bruncas. Conocidos como Borucas. Malecus. Conocidos como Guatuzos. Huetares y Chorotegas. Uy, ustedes parecen una sola persona. Gracias. En realidad, asusta. ¿Qué información tenemos sobre las lenguas indígenas que se hablan? Se hablan de manera cotidiana y fluida 5 lenguas. Navere. Bribri. Cabecar. Malecu. Y Misquita. Sí, dan miedo ustedes dos. Muy bien, vamos a comparar la carta con alguna de nuestras lenguas indígenas. Comparando nivel de compatibilidad 0%. Esto cada vez se pone más extraño. A ver, tenemos que pensar con calma. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Si el cubo es de un material que no existe en la Tierra... Tenemos que suponer que estos símbolos tampoco son de la Tierra. ¡De otro planeta! Quiere decir que un extraterrestre iba pasando por aquí y se le cayó este cubo en el bosque, aquí cerca. Tal vez ha estado ahí mucho tiempo. Y como ha llovido tanto... Tenemos que hablar con alguien que haya estado aquí mucho tiempo. Recibo una frecuencia sonora del cubo. Yo no escucho nada. Es muy leve para el oído humano. Entonces no fue la palabra, sino la frecuencia. Estoy detectando la misma frecuencia no muy lejos de aquí. La misma frecuencia. Significa que hay otro cubo. Puede que tenga la respuesta. Bruno, el mapa del pueblo. Aquí está. Tico, dame las coordenadas exactas. A 50 metros de aquí, señalando en el mapa. ¡A 50 metros de aquí! Esto es en la casa de... ¡Don Abundio! Él ha vivido aquí siempre. Debe saber algo. Ya sabemos lo que hay que hacer. Esperemos que el señor Abundio nos responda algunas preguntas del Club de Investigación de Casos sin Explicación. ¿Por qué la risa malvada? Solo le vamos a hacer unas preguntas. ¡Ay! No sé, me dejé llevar por el momento. ¿Un mensaje de otro mundo? ¿Pero para quién? No puedo esperar para saber la respuesta a este misterio. Ya pronto regresamos con el resto de esta interesante historia. Luego de esta información.
Hello, kids. Hello, Tiffy. Let me invite you to the cinema. Hola, Chris. Claro, me encantaría ir al cine. ¿Cuál película tenés en mente? I don't know. What kind of movies do you like? A mí me gustan de aventuras como Piratas del Caribe. That's a great movie. I also like science fiction movies like Superman or Batman. Las películas de ciencia ficción también me gustan mucho, al igual que las películas infantiles de historias animadas como Kung Fu Panda. Oh, that's the best. My favorite children movie is The Lion King. I also like romantic movies. Como el Titanic. Esa es una película muy romántica, Chris. Yes, actually my favorite actress is Kate Winslet. Who is your favorite actor or actress? No lo sé, Chris. Creo que mi actor favorito es Johnny Depp, quien interpretó el papel del Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. He is my favorite actor too. Did you like horror movies? No, Chris. No me gustan las películas de miedo. Me hacen sentir asustada. But why would you be scared? It's only a movie. Yo sé que es solamente una película, pero igual me dan miedo. Okay, Tiffy, I understand. Tiffy, here is the film poster, so you can choose the movie. No sé, Chris, déjame pensar. Romantic movie, adventure movie, horror movie. ¿Qué te parece si vemos esta? A detective story, very good. Tiffy, let's buy the tickets. What kind of snacks do you prefer, Tiffy? Prefiero palomitas y una botella de agua, por favor. Okay, let's go. Y ahora vamos al desenlace de tan espeluznante historia en Aventura Viquetso. Don Abundio, lo sabemos todo. A ver, ¿cuántos años tiene la Tierra? 4.543.000 millones de años. De verdad que saben bastante. Ni yo sabía eso. Encontramos un cubo intergaláctico que emite una frecuencia. Yo no sé nada de ningún cubo. Hay una frecuencia igual saliendo de aquí. No es hecho. Es un horno de microondas que me regalaron. Sabemos que usted tiene un cubo con algo adentro. ¿Cómo saben que tiene algo adentro? Encontramos uno y lo abrimos. Tiene un mensaje encriptado. ¿Dónde está el cubo? ¿Qué hicieron con él? Entonces, sí sabe de lo que estamos hablando. Solo queremos resolver el misterio. ¡Ese cubo es mío! ¡Llevo años esperando por él! ¿Y por qué dijo que no sabía nada? Porque si les cuento, no me van a creer. ¡Claro que sí! La gente ya no nos escucha cuando somos mayores. Nosotros queremos escucharlo, don Abundio. Sí, por favor. Esto pasó hace muchos años, cuando yo era un muchacho joven, con la vitalidad para correr por los potreros y la valentía de no importarme la hora. Eran como las 3 de la mañana y yo iba para mi casa cuando vi una luz que cayó del cielo, ahí cerquita de donde yo estaba. No tuve que correr mucho. Cuando la vi, acostada junto a un cubo grande, la luz de la luna resaltaba la piel azul de aquella hermosa criatura de otro mundo. Fue amor a primera vista. Un momento. ¿Quiere decir que usted tuvo una novia extraterrestre? Así es. Estuvo en este planeta por 3 meses. Escondida. Inventamos un lenguaje para comunicarnos. Y fuimos muy felices hasta que vinieron por ella. Ay, es una historia muy tierna. Y muy interesante. Antes de irte, me dejó un mensaje en este cubo. Una carta de despedida que solo ella y yo podemos entender. Es igual al cubo que encontramos. Abracadabra. Yo le sugerí esa palabra como código clave para abrirlo. Esa parte sí la desciframos en el cuartel. Me dijo que algún día mandaría un mensaje desde su planeta para avisarme que llegó bien. ¡Necesito ver ese cubo! ¡Está en nuestro cuartel! ¡Vamos, acompáñenos! ¡No puedo con esta silla de ruedas! En nuestro cuartel usted es bienvenido con su silla de ruedas. No se preocupe. Sí, permítame, yo lo ayudo desde aquí. ¡Gracias! Hace tanto tiempo que no paso de esta puerta. Permítame y yo lo llevo, don Abundio. Gracias. Bruno ha sido un muchacho siempre muy amable. Por eso y muchas cosas más, es mi mejor amigo. Pero qué relajo es este. ¿Qué hacen con Abundio en la calle? Vamos para el cuartel secreto, Severa. Déjanos pasar.
Hazme el favor. Don Abundio tuvo una novia extraterrestre. ¡Ay, muchacho! ¡Qué imaginación! Es verdad, Doña Severa. Paulita, los extraterrestres no existen. Son cosas de la tele. Vení con nosotros para que veas que no es mentira. No me dejen aquí. Voy a ir solo para asegurarme de que Don Abundio regrese a su casa sano y salvo. ¿Encontraron el otro cubo, Paula? Así es, Tico. ¡Qué ordenado tienen todo aquí! Saludos, tía Severa. ¿Qué es eso? Es Tico, un sistema de inteligencia artificial. Paula lo inventó. Paulita, qué inteligente. El cubo, ¿dónde está? Bienvenido, don Abundio. Aquí está. Y esto es lo que estaba adentro. Es la carta. Es nuestro idioma. Ay, qué romántico. Mi memoria falla. No recuerdo el significado de todos los símbolos. ¿Cómo podemos ayudarle? Aquí tengo mi cuaderno. Este es el alfabeto de nuestro idioma. Tomen. Tico, extrapolar datos del cuaderno con la carta. Extrapolando datos. Tico no cocina. No, tía Severa, pero tengo más de 1,000,000 de recetas. Cumplió con su promesa. Me mandó un mensaje desde tu planeta. Voy a pasar más tiempo en este cuartel. ¿Qué es ese cubo? La novia extraterrestre de Don Abundio le mandó un mensaje en este cubo y Paula y yo lo encontramos. No puedo creer ni una sola palabra de eso. Es verdad, Doña Severa. Entonces sí les creo. Si Paulita lo dice. Datos listos. Mejor la lee usted, Don Abundio. Después de todo, el mensaje es para usted. Si quiere, lo dejamos solo. No, quiero leerla con ustedes. Por fin puedo compartir mi historia con alguien. Dichachi, por fin llegué a Alpha Centauri. Ya estoy en casa, pero mis 8 corazones están tristes por tu ausencia. Solo espero que nuestro amor pueda atravesar el espacio y el tiempo y que algún día nos reunamos de nuevo. Tuya, Camarona. ¡Camarona! 8 corazones! ¡Qué bonita historia, don Abundio! Yo que pensé que eras un hombre aburrido, Abundio, sin nada que contar. Nadie me cree nunca. Pues yo te creo. Vamos a tomarnos un cafecito y me contás todos los detalles de esa historia. Claro que sí, Severa. Mi café sin azúcar, hecho sí. Hasta luego, Tico. Después vuelvo. Es Tico. T-I-C-O. Cuando guste, doña Severa. Parece que resolvimos un misterio más. Y aprendimos muchas cosas hoy. Los idiomas del mundo. Las lenguas indígenas de Costa Rica. Que hay vida en otros planetas. Que Don Abundio tuvo una novia extraterrestre. Sobre todo que debemos escuchar a las personas adultas mayores. Dedicarles tiempo. Y que cuando se tiene una tía que se llama Severa, es mejor no discutir con ella. Llegó nuestro momento Biquetso. Biquetso es una palabra en cabécar y significa pienso. Entonces llegó el momento de pensar qué aprendimos hoy. ¿Qué harías si te encontraras un cubo con un mensaje de otro planeta? ¿A quién le contarías? Nuestros amigos contaban con el apoyo de la tecnología para resolver los misterios. Si quisieras inventar una máquina así, ¿qué te gustaría averiguar de primero? Los adultos mayores tienen muchas historias que contarnos. ¿Hablas con tus abuelos? ¿De qué temas conversas con ellos? Ellos tienen historias asombrosas que han vivido. Pedirles que te cuenten sobre alguna aventura que vivieron en su infancia o juventud. Cuando ves a un adulto mayor en la calle, lo saludas. ¿Le sonreís? Ellos estuvieron aquí mucho antes que nosotros, por lo cual les debemos respeto y atención. Y si alguna persona adulta mayor tiene alguna discapacidad, ¿le apoyás y le ayudás? ¡Excelente! No hay que perder las normas de respeto y cortesía con todas las personas que provengan de otras culturas o países. Hasta aquí llegamos con nuestra aventura Biquetso del día de hoy. ¡Hasta pronto! Hoy vivimos al máximo el conocimiento, la exploración y la diversión mientras aprendimos en Aventura Biquetso.
Este programa ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación Pública y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. Nos volvemos a encontrar aquí para vivir otra aventura Viquetso. Tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan. Patri, ¿por qué cantando tan contenta? Ay, Cata, es que me encanta esta emisora. Me trae muchísimos recuerdos. Sí, es cierto. ¿Te acordás de nuestras emisoras Radioactiva, Radio Fundación, la Radio Joven o Radio Libertad? Claro, recordar es vivir. La radio es vida, y gracias a la radio, la Fundación Ciudadelas de Libertad llegó a la vida. En junio, conmemoramos la vida y obra de nuestro fundador, Samuel Bermúdez Jiménez. ¡Viva la radio! Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad.